Hoy es uno de esos días que la musa solo usa una excusa para no ser melancólico. Saludos, saludos, queridos amigos y televidentes, radioescuchas y lectores, amigos de este su programa Entre Artistas Radio y TV, con su conductor César Suri y nuestro gran, gran, gran invitado que tenemos el día de hoy, Ricardo Sahagún, ¿verdad? Así es. Muchísimo gusto, primera vez que estás con nosotros, y bueno, pues ahora vamos a hablar de tu banda. ¿Qué género es tu banda? Bueno, Juglares y Locos es una banda de rap alternativo. Ajá, es el rap alternativo, se dice a una agrupación que utiliza instrumentos en vivo, ¿no? Normalmente el rap, a lo mejor el que se está más acostumbrado a escuchar, es con pistas, ¿no? O sea, como con un algo prehecho que se coloca, no sé, en una computadora o está hecho digitalmente. Y aún en las presentaciones en vivo se continúa con ese formato, ¿no? Nosotros hacemos todo con instrumentos. Incluimos algunas cosas digitales, pero todo gira en torno a música en vivo. Excelente. Bueno, ya me ganó. Pero ya escucharon, amigos, Juglares y Locos. Y bueno, ahorita ya preguntaremos más cosas, pero detrás de cámaras, tú lo mencionaste ahorita, usamos instrumentación, incluso me comentaste, son 8 personas las que están conformadas de este grupo. Sí, así es. La banda está conformada por la voz del rapero, ¿no? Bueno, el si rapero, gustas mencionar, claro, sus nombres. Sí, el More, es el rapero. El rapero. Ajá. Brenda, que es la cantante. Daniel, baterista. Robert, saxofón, Raúl, trompeta, Esteban, bajo, Luis, teclado y, bueno, yo en la guitarra. Perfecto. No, pues ya escucharon, amigos. ¿Y sí mencionaste el sax? Sí, sí. Te dije, todavía no me hace efecto sí. El café. Les digo, amigos. Y, bueno, cuéntame por qué Juglares y Locos. Interesante ese nombre, ¿eh? Sí. El nombre se le ocurrió al More, que viene de la parte del juglar, viene como esta. Los juglares eran pues una especie de trovador de la Edad Media que llevaban como las noticias de un pueblo a otro y lo llevaban como a manera de canción, ¿no? Lo llevaban pues tocando. Entonces, digo, esa parte como viene a representar o en la banda como el mensaje social que transmitimos o que nos gusta transmitir en algunas de nuestras canciones. Y la parte de locos viene, pues, de poetas, músicos y locos, todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, es como el juego de esas dos, de las dos palabras para representar como nuestra visión de la banda, ¿no? O sea, cómo nos gusta representar la banda y lo que nos gusta hacer, ¿no? Dentro de la agrupación. Excelente, ¿no? Pues perfecto, la verdad digo, un excelente nombre porque lleva un detrás de, ¿no? Sí, tiene un contenido ahí. Y aparte histórico. Sí. Digo, por ejemplo, yo no sabía eso de que llevaban el mensaje cantado a lo de pueblo a pueblo, ¿no? Sí. Eran como los reporteros de la época, ¿no? La gente no sabía leer, la gran, gran mayoría. Entonces, la única manera en la que podían como enterarse de las noticias, ¿no? Bueno, además de los chismes, pues eran con los juglares, ¿no? Que la hacían ahí de músicos, reporteros a la vez. Y el refrán que dijiste, pues ya lo había escuchado. Uh-huh. Sí, que todos tenemos un poco de locos, pero yo creo que ahora estamos más que locos. ¿No? Sí. Ya él un poco quedó atrás. No, pero muy excelente, la verdad, digo, un placer estar aquí contigo. El placer es mío. Bienvenido a este tu programa. Digo, yo he tenido bandas que han venido a entrevista, un año después vienen otra vez, me platican sus nuevos proyectos. Hay gente que ha venido el mes pasado y vienen este mes porque tienen nuevos proyectos, nuevas presentaciones. Aquí este programa está abierto, es un canal cultural 100% y está abierto para todos los artistas que si tú me hablas en 2 meses, oye César, tengo un nuevo proyecto, va a salir un nuevo sencillo, va a salir un nuevo disco, va a salir un nuevo EP, va a salir un nuevo álbum, vamos a tener una nueva presentación, bienvenidos. Bienvenidos, pues, porque aquí es una charla de café, aquí es para venir a pasarla a gusto, platicarnos, platiquen de sus proyectos y repliquemos en las redes sociales, en el mundo, esa gran música. Y aparte que, como dices tú, conllevan un mensaje, ¿no? Conllevan
una responsabilidad en sus canciones, en sus letras. Sí, así es. Pues nos gusta como no solamente hablar de cosas a lo mejor como banales. No es que no tengamos canciones como con ese, con ese carácter, pero también nos gusta de repente como mandar un mensaje como social, ¿no? Tenemos algunas canciones que, por ejemplo, hablan de... La canción se llama Camina. No está publicada, pero esperemos pronto ya esa canción la podamos grabar. Y habla de, o sea, del, pues si quieres conseguir algo, pues tienes que andar hacia ello, ¿no? O sea, las cosas no llegan así como por arte de magia mientras estás viendo la tele en tu casa, Netflix, ¿no? O sea, tienes que chambear, ¿no? O sea, hay que, para lograr las cosas, pues hay que sacrificar un poco de tiempo y de esfuerzo. Bastante, bastante, que es a veces lo que la gente no quiere gastar, tiempo y esfuerzo. Sí. Quieren todo en la mano y sin hacer, y su tiempo usarlo para otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero sí, la verdad digo, yo tengo algo muy, muy, bueno, yo siempre dije que yo tengo una regla, que es la regla de tres, que para ser buenos en algo tienes que practicar, practicar y practicar. Y una vez que haces esa regla de tres, la vuelves a aplicar. Practicar, practicar y practicar hasta que cada vez vas siendo más bueno y más bueno y más bueno en lo que haces, ¿no? Sí. Como decía hace rato con un invitado, si tú estabas en el 90, pues ya del 90 al 100 es un 20, pues vete... Digo, perdón, decía, si estás en el 80, ya del 80 al 100 es un 20, pues date al 90, que es un 10%. Ya estando en el 90, busca ese 100, ¿no? Si estás en el 40, pues busca ir al 60 y así. Sí, escalón por escalón, pero la idea es no detenerse, seguir adelante. Sí, y es, claro, o sea, de repente es algo difícil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como banda independiente, también como llevar a cabo esas gestiones, ¿no? De los patrocinios, es... los lugares donde se presenta, exacto, la publicidad, ¿no? Sí, tiempos de ensayo, ¿no? Porque somos 8, como lo comentaban, entonces de repente lograr coincidir en ensayos es difícil, ¿no? Entonces también a veces hay que sacrificar como cosas, ¿no? O sea, como decir, ah, bueno, pues igual, no sé, este día acostumbraba a hacer alguna otra cosa y ahora, pues bueno, le voy a tener que dedicar a la banda. También en la parte del que involucra el esfuerzo económico que tenemos que hacer, ¿no? Para llevar a cabo adelante nuestros planes. Porque, pues, una banda, aunque es un proyecto artístico y como cualquier otro proyecto artístico, pues es como una empresa, ¿no? Tienes que invertir tiempo, dinero, ¿no? Esfuerzo para sacar adelante el proyecto, si no, pues no funciona, ¿no? Te vas a quedar estancado siempre. Y pues nosotros, la banda tiene 3 años y hemos crecido, queremos pues continuar así. Y pues ahora, digo, nuestro siguiente lanzamiento es hoy. Es una canción que habla como de una ruptura amorosa, ¿no? Y del proceso que vives. Como, es como, más que la ruptura, es como el proceso antes de la ruptura, ¿no? Cuando tú ya te estás dando cuenta de que esto no va a funcionar, ¿no? Y que estás ahí, pero sabes que pues no da para mucho más la relación, ¿no? Este es nuestro último tema y que ahora, bueno, lo íbamos a mencionar más adelante, probablemente lo saco ahora porque ahora que mencionábamos el esfuerzo, ¿no? Y lo de ir creciendo, como mencionaba tu invitado anterior, para nosotros esta canción representa como nuestra... Es nuestra última canción que vamos a producir por nuestra cuenta, ¿no? Hasta ahora, a excepción de una canción que fue producida por Trocker, todas las demás han sido producidas por nosotros. Y esta canción va a ser como un parteaguas, ¿no? Porque de aquí en adelante vamos a estar buscando trabajar con productores que nos ayuden a mejorar nuestra música. Excelente. ¿Y quién escribe las canciones? Hasta ahora el Mor es el que escribe la letra de nuestras canciones. Y en la parte musical normalmente colaboramos entre todos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ya van sacando la música, hay que echarle aquí más sax, acá es el... Sí. ¿Qué es, órgano o piano? Es un teclado, ¿no? O sea, es eléctrico y pues puede ser lo que sea. Bueno, ¿no? Ya es que le llamaban antes los órganos que eran como más electrónicos y ya es que es el teclado electrónico, que el teclado es más como piano, ¿no? Sí, el órgano venía del órgano como iglesia, ¿no? Y cuando empezaron a hacer los eléctricos,
pues como que quedó de repente ese nombre y el teclado, pues... Es más como un piano, ajá, pero pues eléctrico. Solo, ¿no?, que ahora, bueno, ya tienen infinidad de efectos, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, está como padre. Coloquialmente nosotros le decimos teclado. Excelente. Sí. ¿Y tú qué? Yo toco guitarra. La guitarra, ¿verdad? Sí. Sí, yo soy el guitarrista de la banda. Y bueno, pues todos colaboramos haciendo la música y hay veces que en la letra... pues damos como sugerencias, ¿no? Así como de que, oye, pues a lo mejor, no sé, esta palabra se podría cambiar por esta, o lo puedes acomodar así, o estaría chido esto. Y todos vamos participando de esa manera, ¿no? Es como algo muy... pues es trabajo en equipo, ¿no? O sea, todos aportamos y todos damos como nuestro punto de vista, nuestra crítica constructiva de lo que se está haciendo para, pues, como... pues crear las canciones, ¿no? O hacer los arreglos. Excelente. Y cuéntame, ¿en qué año nació la banda? En el 2016, la banda se formó, la comenzó el More, que es el rapero, el bajista Esteban y Raúl, el trompetista. Ellos comenzaron la banda, había algunos cambios en la alineación. Siempre, al principio no había saxofón, por ejemplo, luego se añadió. Y bueno, algunos miembros a guitarra, yo soy el segundo guitarrista, el baterista también es el segundo, y así hemos tenido algunos cambios, pero la visión de la banda siempre se ha mantenido como por hacer rap alternativo y por pues intentar hacer la mejor música que está a nuestro alcance, ¿no? No, pues muy bien, la verdad. Ya el año que entra cumplen ya 4 años de banda, ¿no? Sí. ¿Cuánto llevas? Yo inicié en el 2017. La banda tenía pues un año, como un año y medio cuando yo... ni siquiera el año, ya vas sacando cuentas. No tenía ni el año. Llevas como 2 años y cachito. Sí. Sí, la banda pues tuvo como un arranque muy, muy bueno. Porque su primera presentación fue en la Fiesta de la Música, que se hacía en ese entonces en Chapultepec. Okay. Y de ahí se participó también en el Festival 212 de RMX del 2016. Luego estuvo en un festival Su Sede. Y, o sea, tuvo muy buen arranque la banda. A la gente le gustó el proyecto. Y pues estamos muy agradecidos con ellos. Y pues de ahí en adelante hemos ido pues sacando nuevo material. Tenemos un EP con 5 canciones. ¿Pero qué te parece si hablamos de él y de sus nuevos proyectos después de estos comerciales? Ah, claro. Venga. Pues, queridos televidentes, radioescuchas y lectores, queridos amigos, vamos a unos pequeños cortes comerciales, pero en un momento más regresamos con todos ustedes, con nuestro gran querido invitado. Gracias. Juglares y Locos. Y Locos, sí. Eso. Raúl, ¿verdad? Ricardo. Perdón. Hablando, cambiando el nombre. Ricardo Sahagún. Sí. Excelente, amigos, pues estamos con Ricardo Sahagún, Juglares y Locos, y su servidor, que también está bien loco, César Suri, para todos ustedes en Entre Artistas Radio y TV. Continuamos en un momento. Amigos, ya estamos aquí de regreso en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su conductor César Suri, para todos ustedes desde México, para el mundo, con todo mi cariño
admiración y respeto para nuestros queridos televidentes, lectores y radioescuchas. ¿Sabes por qué digo eso? Porque yo hace muchos años, en el 2012, empecé el programa en puro radio, y de hecho antes se llamaba Entre Artistas Radio, no tenía el ITV. Después empezaron a nacer los Facebook Live, después YouTube empezó con eso también, y pues me empecé a meter en ese proyecto de hacer Facebook Live y le puse el ITV. Entonces ya es Entre Artistas Radio y TV. Pero pues bueno, a fin de cuentas también en la página web subimos reportajes que la gente lee. Por eso es que tenemos televidentes, radioescuchas y lectores. Y bueno, mi querido Richard, ¿te puedo decir Richard? Sí, claro. Richard Gere. Que ya están cambiando los nombres, ¿no? Raúl. Pero cuéntame, Ricardo, mi querido Richard. Nos platicabas antes de ir a cortes comerciales, entonces ya tienen un álbum. Sí, bueno, es un álbum corto, no, es un EP. Antes de eso se lanzó Soñadores, que fue nuestro primer sencillo. Luego fue al año, lanzamos nuestro primer EP de 5 canciones, una de las cuales fue producida por Trocker. Ok. Hace un año lanzamos, más o menos hace un año lanzamos otro sencillo que es Háblame del Amor. Y este año lanzamos otro sencillo que se llama 360 y estamos por lanzar hoy, que es nuestro, va a ser nuestra más reciente producción. Perfecto. ¿Y cuántos videos ya de estos? Tenemos 3 videos, con hoy también saldrá con video, sería el cuarto. El cuarto video que ya hacen en producción de sus canciones. Sí, tenemos algunos live session también, pero digamos como en producción así como tal de hacer un video. Sí, un video musical. Uh-huh. O sea, los live session han sido de... Sí, pues como... Los toquines que han tenido, ¿no? Sí, o algunos sí los hacemos como grabados específicamente para live session. ¿Como pero en una sala de ensayo? Sí, como en alguna sala de ensayo, en algún estudio. Pero bueno, es un formato... Diferente, ¿no? Claro, claro. Excelente. Y pues ahora sí que cuéntanos para poder ver esos videos. ¿Dónde los podemos ver en las redes sociales? Sí, estamos como Juglares y Locos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Casi no usamos Twitter, pero el resto de las redes sí están bastante activas. Y nos pueden encontrar también las plataformas digitales, ¿no? Como Spotify... Apple Music, SoundCloud, etcétera. Ajá. Apple Music. Como Juglares y Locos. Ok, excelente, para seguirlos. Sí, claro. Recuerden, amigos, en Spotify también se pueden seguir a sus artistas favoritos como Juglares y Locos. Pónganle seguir ahí en el Spotify, amigos. También en YouTube pónganle suscribirse y aparte píquenle en la campanita, porque así van a saber cuando saquen algún nuevo lanzamiento. Les avisará YouTube en sus correos y en sus notificaciones. Juglares y Locos tienen nuevas cosas para ustedes. Y bueno, como ellos dicen también, síganlos, denles un like en sus redes sociales para que sepan cuando vayan a tener un concierto, un toquín, un evento especial para todos ustedes, que hay que apoyar el talento mexicano, hay que apoyar a estos jóvenes. Y como lo dice él, como dice Richard, son independientes, así que hay que también apoyar esa producción independiente, porque es más difícil, porque no tienen el apoyo a lo mejor de una disquera, una productora, porque ellos mismos lo están haciendo solos y están encaminándose a ese sueño que tienen, ¿no? Sí, así es. Ahora que mencionabas las notificaciones y las alertas, pues aprovecho a lo mejor para decir que el lanzamiento de hoy de la canción que hemos platicado un poco brevemente es para el 22 de noviembre. Ese día sale la canción en plataformas digitales, ¿no? De audio. Y para el 29, una semana después, estaremos presentando el video. Será el lanzamiento del video. El video, o sea, la canción el 22 se lanza sí. En todas las plataformas digitales de música. Así es. La pura canción. Ajá. Y el 29, ya en la plataforma de YouTube, me imagino, pues ahí lo comparten en sí. Facebook. Así es. Ya sale el 29 de noviembre. El 29. Sí. Okay. ¿Nos recuerdas el nombre de la canción? Hoy. ¿Del video? Hoy. Hoy. Uh-huh. Hoy para mí es un día especial porque sale tu video. Tiene un carácter muy diferente, pero... Ah, sí. Sí, pero es que lo tenía que rapear. ¡Hoy sale el video! ¡Yeah! Ah, y también aprovecho el 22. Ese mismo día vamos a tener un showcase, ¿no? Para 50 personas. Presentando
el video como de manera privada, Sí, como un prelanzamiento, un ¿no? prelanzamiento exacto. Y el show es para 50 personas. Quisimos hacer como un show muy, muy íntimo, ¿no? Para las personas, pues, que nos han ayudado a estar en donde estamos ahora y como regalarles como, pues, el video antes que a los demás. Y además ofrecerles un La show. interacción con la banda, el show, Sí, y claro. bueno, eso es el 22 de noviembre. No sé si puedo decir lugares. Claro, Sí. por favor. En Si no, pues ¿dónde el vamos a saber dónde va a ser, no? en el Rendezvous. No sé. Ah, por favor. Rendezvous, te mando un abrazo a, bueno, a esta pareja que son los dueños, Sí, a David. que a David, se me olvidó su nombre y su esposa, No me acuerdo, se me fue el nombre. que ella es Ahorita me ella acuerdo. es creo francesa, ¿no? Sí, Y él así es. es argentino, No, él es no de es Puebla. mexicano, de Sí. Puebla, sí es Sí. mexicano, pero que tienen añísimos. Sí. Es un café muy tradicional, amigos. Han pasado muchísimos artistas, ¿no? Desde bandas, comediantes, artistas plásticos, pintores. Es un café muy tradicional, muy, muy deliciosa. Su comida, sus cafés, su menú. Que aparte, bueno, pues también tienen una terraza excelentísima para estar afuera o en la parte de adentro, que es donde se presentan muchas veces las bandas. Y que se encuentra en Libertad, esquina con, ¿qué es Progreso? No recuerdo cuál es la otra esquina, pero sí es Libertad. A una cuadra del consulado americano por el lado de Libertad, pasando bueno, yendo de Chapultepec, pasan el consulado americano y una cuadra adelante donde está la explanada, ahí en la pura esquina van a ver Rendezvous Café. Ahí los esperamos, amigos, este próximo 22. ¿A qué hora va a Entonces, ser este evento? el evento empieza a las 9, las puertas se abren a las 8 y de Y hecho el foro es, cinco, o sea, las primeras 50 personas y se cierra puerta. Los boletos A están la ya a la venta. venta. Ok, ¿y dónde los podemos comprar? Nos pueden contactar por las redes Redes sociales sociales. o también en el Rendezvous va a haber algunos boletos. El costo es de $80 y pues digo, las primeras 50 personas que consigan su boleto, pues esas son las personas que tendrán acceso Al al evento. evento. Nada más 50 boletos y no más. Sí, digo, por lo que te comentaba, es un show No es pequeño, ¿no? privado para el público. Y por eso, digo, en el Rendezvous nos permitieron el espacio. Son muy buenos amigos de la banda. Y de muchas bandas. Sí. Ellos, mira, perdón, No, no, adelante. hago un hincapié porque, pues sí los conozco y los quiero mucho. Y la verdad digo, he pasado con infinidad de bandas por ahí, que a cada rato me invitan. Y algo que sí, como dices tú, son unas excelentísimas personas, súper sencillos, humildes, que aparte, híjole, han apoyado infinidad de bandas, como lo digo, y que siempre prestan su lugar, ¿no? Sí, la Porque la verdad. verdad digo, hago hincapié porque eso me encanta de ellos, que siempre, siempre a la banda, a la cultura, la siguen apoyando. Es de esos lugares que todavía te abren las puertas para presentarte y te dicen, vente, aquí tienes tu espacio. Sí, es muy importante, ¿no? Que a veces Sí, hace falta esos espacios, porque hay ¿no? muchos lugares, hay muchos foros que, pues ahí está el foro, pero luego se cierran las puertas y, ay, sí, pero es que nosotros acá, puras bandas. Dices, bueno, lo bueno es que hay gente como el Rendezvous que siguen apoyando a las bandas independientes, ¿no? A darse a conocer y a seguir su crecimiento y a seguir su carrera. Sí, pues sí, o sea, no nos queda pues más que agradecerles por adelantado y ese día pues Ahí nos ahí nos veremos. veremos y esperamos verlos a ustedes también para compartir un poco de nuestra música, ya sea que sean nuevos escuchas o ya nos hayan escuchado anteriormente. Excelente, no, pues yo soy nuevo, así que ya estaré siguiéndolos en Spotify, en YouTube, en Facebook, Twitter, también nosotros tenemos el Twitter, pero sí como que Twitter bajó un poco. No tenemos mucha interacción ahí, pero será un placer seguirlos en sus redes sociales, estar en contacto por ese medio, ver qué nuevos proyectos salen, qué nuevos eventos tienen, pues también para estar apoyándolos y replicar en nuestras redes sociales. Claro, y pues muchas gracias a ustedes también por, digo, el espacio, ¿no? Y el apoyo. Esperamos verlos de nuevo pronto. Claro que sí, como pues te lo he mencionado.
Este espacio es su casa, es su programa, pues para ustedes especialmente. Y como te comenté, o sea, puede pasar un mes, puede pasar un año. Siempre están abiertas las puertas para que me digas, César, ¿sabes qué? Tenemos nuevo EP, tenemos nuevo álbum, tenemos nuevo sencillo, sacamos nuevo video, vamos a tener una nueva presentación. Bienvenido. Gracias. Puede ser entrevista o que me manden los flyers, que me manden la publicidad y nosotros la replicamos en nuestras redes sociales, en la página web, que pues es, ahora sí que el programa es de ustedes, es para ustedes, para que ustedes se den a conocer. México y el mundo los está esperando. Muchas gracias. Yo después gracias. Quiero verlos en Europa y en Alemania, echando ese rap alternativo con toda la voz. Esperemos que sí, esperemos que se haga realidad. No, no esperemos, va a ser así, va a ser realidad. Siempre hay que tener esa actitud positiva. Sí, tienen razón. Así que amigos, por favor, hay que apoyarlos, hay que estar ahí dándoles like en sus redes sociales, sigan su música, porque es una excelente. Bueno, de hecho, de este video que sale el 29 de noviembre, pues al final de esta entrevista les vamos a poner una pequeña saboreada, pero no va a salir completos, amigos, porque pues hay que esperar al estreno oficial de la banda, que es este 29 de noviembre del 2019, y que bueno, pues ya se acaba el año. Sí, ya. ¿Algún proyecto nuevo para este año que viene? Pues, además de la de esta fecha del 22, vamos a estar teniendo unas fechas, están por confirmarse, pero estaríamos teniendo fechas para el último fin de semana de noviembre y el primer fin de semana de diciembre. Además, vamos a estar empezando a trabajar en el siguiente sencillo para empezar el próximo año con todo. Con todo. Eso. Bueno, amigos, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos con Ricardo Sahagún, Juglares y Locos. Así es. Y un poco más para todos ustedes. También, amigos, que todos estamos un poco locos, pero pongámonos más locos escuchando Juglares y Locos en las redes sociales. Búsquenlo, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Apple Music, SoundCloud, ¿sí lo usan también? No, creo que solamente estamos en Spotify, Google Play, si no recuerdo. Google Play, Amazon Music no. Solamente esas tres plataformas. Excelente. Pues ya escucharon, amigos, en qué plataformas están ahorita en estos pequeños comerciales. Métanse a su celular, pónganle like, busquen sus canciones, escúchenlos un poco, porque también trae nuevo material para todos ustedes. Así que esperemos este nuevo material y regresamos con ustedes después de este comercial. Recuerden, estamos en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su conductor César Suri, nuestro gran invitado Richard Sahagún de la banda Juglares y Locos. Regresamos. Amigos, estamos aquí de regreso con todos ustedes en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su conductor César Suri. Y bueno, aquí que tenemos a nuestro gran invitado el día de hoy, Ricardo Sahagún, de la banda Juglares y Locos. Richard, yo te quería preguntar, tú mencionaste que tuviste una producción, bueno, tuvieron, perdón, una producción con el grupo Trocker. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
Pues fue una experiencia muy enriquecedora. Esa experiencia, digo, la oportunidad la tuvimos porque cuando participamos en el festival de RMX en el 212, lo hicimos por el. O sea, logramos participar en el festival por el concurso que realizaban en ese entonces para las bandas emergentes que pudieran tocar ahí, ¿no? Entonces, parte, digamos, como además del gran premio que era tocar en el festival, ofrecían también una producción de una canción con Trocker. Y bueno, digo, así fue como logramos trabajar con ellos, que nos produjeron una canción y ya, o sea, a la hora, digo, la experiencia fue muy buena porque cuando fuimos a trabajar con ellos, lo primero fue como presentarles las canciones que teníamos para que ellos eligieran una y que pudiera ser grabada, ¿no? Entonces, ellos fueron a un ensayo para escuchar nuestro repertorio y ya, digo, la experiencia positiva y los consejos y el aprendizaje empezó desde ahí, ¿no? Porque desde el ensayo, ¿no? O sea, de como tips de cómo hacer un ensayo más productivo, cómo abordar un poco el ensayo, cómo abordar a lo mejor las canciones, ¿no? Ya después se eligió la canción que es Tengo, ¿no? Que está en las plataformas digitales, tiene su video. Y pues ya el proceso, pues fue, la canción está como armada, ¿no? Digamos, ya ellos como que nos fueron como agregando detalles, ¿no? De que, oigan, mejor hagan esto así, o cambien esto aquí, o vamos a probar con esto. Entonces, la verdad, aprendimos muchísimo. También era la primera vez que íbamos a un estudio y que alguien nos estuviera dirigiendo, ¿no? Normalmente la canción anterior a esa, que es Soñadores, pues se grabó de una manera, o sea, se grabó por nuestra cuenta y es muy diferente la experiencia, ¿no? De tú grabar y decir, ah, sí, pues esto, esto y esto, a que ya alguien externo, o en este caso Trocker, pues te diga cómo llevar a cabo como la producción, ¿no? De la grabación. Entonces, la verdad, estamos muy agradecidos. Además, Trocker es una banda, es una tremenda banda, tienen mucha trayectoria y pues les tenemos mucho cariño y respeto. Pues le mandamos un saludo a la banda de Trocker. También a amigos televidentes, radioescuchas y lectores para que lo sigan, Trocker, ahí en las redes sociales. Y también te quería preguntar, antes de despedirnos, platicar un poco del video. ¿Quién se los dirigió? El video Ve el video que se lanza el Sí, 29. el video del sencillo Hoy fue producido por, bueno, fue dirigido por Pedro Jasso. Es un muy buen amigo de todos en la banda y él es un grandísimo fotógrafo. Entonces, cuando estábamos, o sea, planeando el lanzamiento del sencillo y estábamos como viendo, oye, pues sí, el video, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Pues hablamos con él y se dieron las cosas, ¿no? Y él se ofreció a hacernos el video, que es la primera vez que hacemos un video o que se hace un video como con la visión solamente en este caso, del fotógrafo, ¿no? O bueno, del director que fue Jasso. Porque anteriormente nosotros decíamos como que, ah, mira, tenemos esta idea y se nos ocurrió esto. Y esta vez sí como que quisimos dejarle como a los que saben, ¿no? Dijimos, mira, pues esta es la canción habla de esto, él ya conocía la canción y le dijimos, pues haz tú lo que quieras hacer, ¿no? O sea, ahora sí que Te lo tienes dejamos a toda tu la libertad. creatividad. Sí, y la verdad estamos muy contentos con el resultado. A mí personalmente me encanta el video, me parece muy muy bueno. Y nada, pues no hay más que agradecerle a Jasso y pues también si lo pueden seguir en sus redes sociales, está como pedro.jasso o jasso.jpeg para que lo Excelente, pues sigan ahí en Instagram, en ¿no? Instagram, sí. Pues ya escucharon amigos para seguir este gran fotógrafo y director que dirigió hoy el sencillo nuevo que sale este 29 de noviembre por Juglares y Locos. Estamos aquí con el guitarrista Ricardo Sahagún, miembro de la banda, que bueno, pues ya estoy esperando con ansias el video. Yo lo voy a ver antes. Oh.
Pero les vamos a dejar un pequeño bloque ahí de, sí, claro, del video para que la gente, bueno, ahí más o menos se quede con se esa quede chispita. Picado, sí. Se queden picados para que recuerden, amigos, este 29 de noviembre, bueno, el 22 sale la canción en todas las plataformas digitales de música que mencionó, Apple Music, Spotify y el otro Google era... Play. Google Play, sí. En Google Play también ahí la van a poder encontrar ya este 22, hoy, recuerden, así se llama el sencillo, hoy. Y el 29 de noviembre del presente año van a poder ver en sus redes sociales también el video que produjo, bueno, produjo y dirigió Jasso. Sí, Jasso. Y además del recuerdo, aprovecho para recordar, el showcase que tenemos el, ah, sí, el perdón, 22. El mismo 22. Y bueno, esperamos verlos por ahí. Nos daría mucho gusto saber que vinieron de este gran programa. Entonces, ahí esperemos verlos. Muchas gracias. Y por recordar, entonces, el showcase es el 22 a las... Las puertas están a las 8. De todos modos, bueno, en la rende pueden llegar antes, echarse un café, una chela, comer algo y ya luego pues pueden subir al show. El show. Si por algo no alcanzan boleto, de todos modos nosotros vamos a estar después de la presentación. La presentación va a durar una hora más o menos. Ya después vamos a estar bajando para poder cotorrear con nuestros amigos y con la gente que se quiera dar la vuelta para platicar un rato. Vamos a tener mercancía también por si no alcanzan igual al show, pues a lo mejor pueden ir por una playera, una gorra, lo que sea, o a saludar nada más. Excelente. Pues ya escucharon, amigos, acérquense a ellos, conózcanlos. Jóvenes muy sencillos, talentosos, independientes, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos, un disco, una gorra o algo ahí, como dice él, ¿no? Una playera, para que pues ellos, es la manera de que sustentan este gran proyecto para seguir cada día más adelante. Así que, amigos, yo los invito a apoyarlos, Juglares y Locos, búsquenlo en sus redes sociales, también en las plataformas digitales de música, así como este 22, su showcase, que pueden encontrar los boletos en Rendezvous Café y también en sus redes sociales. Sí, les mandan sociales un inbox. Uh-huh. Y ahí preguntar, ¿no? Oye, información del showcase, venta de boletos y todo. Sí, sí, claro. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon, amigos, ya saben dónde. Píquenle, suscribirse, manden un inbox, compren su boleto. Y ahí los esperamos este 22 en el Rendezvous Café. Y bueno, también en el 22, recuerden, sale hoy la canción y el 29 de noviembre el video. Bueno, pues algo más que decías, un mensaje que dejes para los jóvenes que van empezando. Bueno, pues digo, hace rato mencionabas tu regla de tres, ¿no? De practica, practica, practica. Y bueno, yo, claro, estoy de acuerdo. También la parte de perseverancia, disciplina, ¿no? Y pues fe en tu proyecto, ¿no? Creo que también es muy, muy importante. Entonces, nada, tengan, o sea, si alguno de nuestros televidentes, radioescuchas y lectores quiere emprender un proyecto artístico, pues pensarlo como algo formal, ¿no? Como una empresa. Exacto. ¿No? Aunque sea de arte, no tiene que ser algo bien hecho, ¿no? Y tienes que dar a respetar tu producto para que la gente lo respete. Excelente. No, pues muy buenas palabras. De hecho, me gustó porque, bueno, yo tengo otra manera de decirlo. Porque me ha tocado en la vida asesorar personas en muchas cuestiones, pero yo, pues, servidor es escritor y ha llegado gente, oye, es que escribí este libro y quiero una editorial. Yo le digo, sácalo independiente, es mejor. No, si llega una editorial y me ve, sí, pero ¿cómo vas esa editorial a saber que existes si tú no haces algo, ¿no? Nomás te vas a quedar sentado esperando. Y mi lema es que si tú no amas tu sueño, entonces ese no es tu sueño, porque un sueño lo debes de amar para poderlo cumplir, porque al amarlo no te va a importar nada más que seguir adelante. Sí, y como dijiste tú, con ese profesionalismo, porque si le das importancia y respeto a tu proyecto, la gente le va a tomar importancia y ese mismo respeto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues con tus palabras y las mías, hacemos que el mundo y los jóvenes sigan adelante, porque así como ustedes vieron a Trocker, muchos chavos que van a empezar sus bandas, a un futuro los van a ver a ustedes y van a decir, nosotros queremos ser como Juglares y Locos, y posiblemente también estén ahí asesorando una banda que va empezando y decirles,
No, pues nosotros agarramos este camino, así que dale y sigue adelante. Sí, ojalá estamos trabajando muy duro para eso, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Con, digo, trabajo, dedicación y amor al proyecto. Así Entonces, es. Y como esperemos les que sí. dije, yo espero verlos en Europa, en Sudamérica muy pronto, y sé que así va a ser, porque son un gran grupo. Muchas gracias. Bueno, pues te agradezco a ti, mi querido Richard. A ti, César. Un placer, la verdad, tenerte aquí en este tu programa. Bienvenidos cuando gusten. Ojalá un día nos juntemos toda la banda completa a Estaría bueno. echar cotorreo, a echar un buen café, una buena plática. Y pues ahora sí que en voces de todos nos cuenten cada uno sus anécdotas que han vivido a través de estos años, a través de la banda, alguna anécdota que vivieron en algún toquín o algo. Claro, con mucho gusto. Aquí estaremos de Excelente. nuevo. Muchísimas gracias y ahí nos A vemos el ti. 22 en el Rendezvous. Nos vemos. Bueno, amigos, para todos ustedes, juglares y locos, Ricardo Sahagún, para todos ustedes, guitarrista de la banda. Y bueno, nos faltaron algunos más integrantes. Próximamente los tendremos aquí en este su programa. Les recuerdo nuevamente, 22 de noviembre en el Rendezvous, presentan su showcase con el video privado solo para 50 personas. Recuerden, compren su boleto en sus redes sociales o ahí mismo en el Rendezvous Café. Lo pueden encontrar, pueden llegar y preguntar por por la venta de los boletos. Recuerden, el mismo 22 sacan su sencillo Hoy, solo la canción, porque el 29 de noviembre del presente año también sacan su video Hoy. Que bueno, pues nos despedimos ahora sí. Adiós, público. Gracias a todos ustedes que nos ven desde sus hogares, desde su oficina o a través de su celular, su iPad o su computadora. Gracias, gracias por seguir este su canal que, bueno, pues como siempre lo digo y lo sigo diciendo, no es un hasta luego, sino que esto continuará. Nos vemos la próxima, amigos. Muchas gracias. Recuerden, estamos en Entre Artistas Radio y TV con su conductor César Suri y hoy tuvimos de invitados, bueno, estuvo de invitado Ricardo Sahagún de la banda Juglares y Locos. Búsquenlos y ahí nos vemos. Gracias. Hoy es uno de esos días que la musa solo usa una excusa para no ser mejor.